Tenemos en línea al doctor José Ignacio de Mendiguren. Vamos a ir hablando con él de todos los lugares que ocupa y ocupó, pero lo queremos saludar. Doctor, ¿cómo anda? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Bien, por suerte, una mañana de sábado que no sabemos si es otoño o qué va a pasar, pero acá estamos. Nosotros estábamos justamente haciendo una breve introducción acerca de temas que son su expertise. Yo sé que es recontra conocido de Mendiguren para oyentes y para la opinión, pero si me permite, quiero decir algo muy puntual. Yo pocas veces he visto a un hombre de la posición personal del doctor de Mendiguren pelear, enseñar, refutar, como lo viene haciendo él desde hace por lo menos, no sé, 20, 30 años. Digo, para poner un contexto, ¿no? Nosotros tenemos una expresión, doctor, que es: hay gente que explica para que entienda hasta el más distraído de la fila. Y usted entra en esa lista. ¿Cómo está la situación en este momento en el sector industrial, más allá de lo que leemos en los diarios? ¿Y cómo es lo que usted vislumbra? Primero, ya que usted me da la oportunidad de explicar quién soy, ¿no?, y de dónde vengo, porque hoy lo que está de moda es descalificar. En vez de ir a analizar lo que uno plantea, es la descalificación, la agresión, la falta de debate. Yo soy industrial, yo no soy político. Yo soy industrial, exitoso, me iba muy bien en mi sector. Soy productor agropecuario, también si conozco bien de la producción agropecuaria. Estoy en la industria equina, te dije, una cabaña que tengo todos los premios en materia de cría de caballos cuarto de milla. ¿Qué quiere decir con esto? Soy una persona absolutamente involucrada en la producción. Eso es lo que soy. No sé especular, soy el peor asesor financiero que puede tener, soy yo, porque sé producir, no especular. Además, es importante, jamás he tomado un crédito del sector público, nunca. Jamás una de mis empresas le ha vendido un tornillo al Estado, ni nacional, ni municipal, ni provincial. Quiere decir que lo que tengo es una vocación industrial. Soy desarrollista de formación, Este es lo que siempre he defendido, el desarrollo del país. Y la política, en dos oportunidades, uno en la brutal crisis del 2001, cuando yo era presidente de la Unión Industrial, y luego Sergio Massa en el año 2013, me vino a buscar para darme un espacio dentro de la política para defender los principios desarrollistas que yo sostengo toda mi vida. No es que yo cambio de espacio. Dicho esto, para aquellos que dicen que somos industriales, prebendarios, que vivimos de la teta del Estado, acá no se le da ninguna de eso. Soy un industrial, productor agropecuario, exitoso, jamás he tomado un peso de crédito. Y en mi trayectoria, en la actividad política, a ustedes podrán decir de mí cualquier cosa, que soy desarrollista, pero nadie le va a poder decir con fundamento la menor sospecha de corrupción o la menor sospecha de un acto que no sea el correcto. Bueno, partiendo desde ahí, importante para mí explicarlo. Claro, claro que sí. Yo creo que la Argentina no tiene salida. Todo el resto de las discusiones son estériles. Si no produce, y si no produce con valor agregado, porque las posibilidades que Argentina tiene son para dejar atrás definitivamente las crisis cíclicas que en Argentina están, cuando lo que conduce es la especulación financiera y se destruye la producción. Este es el esquema básico. En este momento, fíjese usted, todo se ha encarado desde un punto de vista de una mesa de dinero. Lo único que está discutiendo hoy la Argentina es si sacamos un bono a 100 años, si cancelamos la LELIC, si tomamos una deuda más larga, y nadie en la agenda pone cómo la Argentina produce el doble para terminar con el déficit fiscal vía la mayor producción de la Argentina.
Este es el debate que es increíble que no se dé. Entonces, esta es mi especialidad. Cuando yo a ustedes digo que la Argentina hoy exporta a $400 promedio la tonelada e importa a 1.600, cuando la Argentina le vende al mundo lo que vale poco y le compra al mundo lo que vale mucho, en dos minutos se va a dar cuenta que el modelo primarizado de la Argentina no funciona y es la causante del déficit fiscal, de la desocupación, de la pobreza y que estemos permanentemente al borde del default. Conclusión. Para salir de esta situación hay que cambiar la matriz productiva. Hoy la Argentina, mientras nosotros discutimos cualquier cosa, el 85% del trigo que exporta lo exporta a granel, como en el siglo XIX. Hoy Argentina dice que tenemos alimentos para 400 millones de habitantes. Es mentira. Hoy Argentina alimenta a los animales del mundo, no a los humanos del mundo. Porque vende trigo, vende soja para que otro hagan los chanchos, para que otro produzca la leche, para que otro produzca el biocombustible. Y exportamos el trigo para que otro haga las pastas y las galletitas. El trigo lo estamos exportando a menos de $250 la tonelada. Eso en harina son $600. Y eso en pasta fresca, en pastas y galletitas, son $2.300. ¿Entendemos de lo que estamos hablando? Sí, claramente. La diferencia monstruosa, donde no solamente a usted le ingresa 10, 4, 5, 6, 7 veces más de divisas, sino en materia de empleo, triplica el empleo, porque para cargar trigo arriba un barco no hace falta mucha mano de obra y no mucha mano de obra calificada. Ahora, para exportar fideos de alta gama, usted emplea ingenieros en alimentación, bueno, todo lo que sabemos. Este es el debate de fondo. Yo le pregunto, ¿dónde está ese debate hoy? Le pregunto, si esto hicimos con el trigo, la soja y el maíz, ahora Argentina se está debatiendo qué va a hacer con el litio, qué va a hacer con el cobre, qué va a hacer con el gas, qué va a hacer con el petróleo, ya que tenemos esta bendición que Dios nos dio para un momento que el mundo entró en crisis estructural por la falta de estos productos. Ahora bien, usted tiene esos productos. Con esos productos puede ser. Nigeria tiene gas, ¿correcto? Correcto. Ahora mire cómo le va. Ahora gas también tiene Noruega. Y mire cómo le va. ¿Por qué? Porque Noruega decidió tener una política industrial que, partiendo de esa ventaja comparativa que tiene gas y petróleo, desarrolló la industria de los bienes de capital para la industria gasífica y minera, desarrolló las mejores tecnologías para la refinación de petróleo, etcétera. Este es el debate nuestro. ¿Tenemos litio? Sí. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Qué vamos a hacer con el litio? ¿Lo mismo que con el trigo, exportarlo a granel para que otro haga los acumuladores, para que otro desarrolle la tecnología? Ese es el debate. Yo quiero a Elon Musk, pero lo quiero con una inversión en la Argentina que produzca los autos acá. No lo quiero para que se lleve el litio y nos deje el agujero. ¿Me comprende? Sí, sí. Bueno, este es el debate de hoy que no está. Y hay una ley ahora que ha entrado al Congreso, que el lunes la van a discutir, donde, en vez de ir por este camino, el desarrollo de los proveedores locales, que Argentina en 4 años exporte bombas de fractura para la industria del shale gas, etcétera, etcétera, vamos por el camino contrario. Es decir, vamos por el camino africano. Es decir, si usted viene con una inversión para el litio, puede traer todas las maquinarias del exterior sin arancel, usadas. No le pueden prohibir nada para que lo ingrese por 30 años. Repuestos. Además, una excepcionalidad en el dinero que después saque.
lo puede girar el 20% el primer año y al cuarto año lo gira todo. Conclusión, en vez de tener a través del litio, del gas, del petróleo, una política de desarrollo para que saquemos a los argentinos, los 40 millones de argentinos, de la situación en que estamos yendo a una política extractiva, que van a venir las inversiones, van a extraer los minerales, nos van a dejar el agujero, ¿no? Y poco es lo que se va a desarrollar en el país. No quería perder esta oportunidad. Mire, Guyana tiene petróleo, lo acaba de descubrir, enorme. ¿Saben la cantidad de dólares que le entra? No lo pueden creer. Pero así como le entran por una puerta, se le van por la otra. Y Guyana no deja nada. Entonces es el debate en esta ley que el lunes se va a debatir. Hay que decir, ¿queremos inversiones? Sí, pero queremos inversiones que vengan a acompañar este proyecto de desarrollo. ¿Le puedo hacer una pregunta en este momento? Disculpe. ¿Sí? Yo voy a aprovechar el volumen intelectual. Lo hacemos con las invitadas y los invitados que tienen semejante trayectoria y formación. ¿Por qué cree que sucede? Bueno, cíclicamente que aparece o fuerzas políticas, o un gobernante, o un grupo de poder atrás del telón, que desanda el camino de la soberanía, de la superación, que te entrega los reactores nucleares como el Karen. Digo, ¿por qué pasa esto? Yo he escrito un libro a 20 años de versión. Yo fui el primer ministro de la producción de la Argentina en toda su historia. Así es. Y convertimos la peor crisis social, política y económica del país, que precisamente nos llevó López Murphy, Schusenegger, Patricia Bullrich, yo no sé cómo no han aprendido de esa etapa. Y convertimos esa crisis en el periodo de crecimiento más largo de la historia argentina, 2002-2011, que básicamente eran estas las propuestas. Fuerte impulso a la producción, por eso fui el primer ministro de la producción de la Argentina. Argentina creció en ese periodo 80% su producto bruto. Argentina creció con desendeudamiento. Es más, se le canceló al fondo toda la deuda. Y teníamos tres patas. Por cambio competitivo, baja inflación y superávit. En vez de buscar esos instrumentos que ya probó la Argentina, los resultados que dio, volvemos a ser dóciles con lo que el mundo quiere para nosotros. A ver, el mundo a la Argentina, el mundo desarrollado, el mundo de poder, detrás de que está el Fondo Monetario, el Banco Mundial, a la Argentina la quieren proveedora de materias primas y recursos naturales. Si no se entiende esto, no se entiende la pregunta que usted me hizo. Desde que el mundo es mundo, las luchas fueron por esto, por dónde se agrega el valor, dónde queda la riqueza. Esto fue el sentido de los fenicios, de los romanos, de los griegos, de los ingleses, de todos. ¿Qué era? Ir al territorio con las fuerzas, llevarse las materias primas y elaborarlas en la metrópoli. La riqueza quedaba allá. Los ingleses se llevaban la lana sucia y cruda de la Patagonia y el casimir lo hacemos en Inglaterra. La historia de Menéndez Betty. Bien, ahora. Antes llegan con los ejércitos a hacer semejante cosa. Hoy ya la ocupación física, la fuerza, está limitada. Entonces, la ocupación es cultural. Es decir, en vez de un ejército de soldados, le mandan un ejército de economistas, de entidades y fundaciones neoliberales, que no nos hacen hablar de esto. Nos distraen de la conversación, porque yo le digo a todos, ¿no es más fácil llegar al equilibrio fiscal produciendo el doble? Y ajustando, pero no se quiere hablar de esto. Y mientras nosotros discutimos el déficit fiscal, el puerto de Rosario, ¿sabe qué pasa?
se sigue cargando el 85% del trigo a granel, el 80%, 90% de la soja a granel y el maíz a granel para alimentar los chanchos de Brasil y que después nos vendan a nosotros los pollos. ¿Está claro? Sí, sí. Ahora, ¿eso qué requiere? Rondice hablaba, era la batalla por el desarrollo. Porque el club del subdesarrollo, la cerealera, la petrolera, lo que quieren es ese país subdesarrollado, que por ser subdesarrollado se tiene que endeudar. Y al endeudarse pierde la capacidad de ser soberano en sus decisiones. Cuando, y fue una de las formas que este ejército de ocupación necesita para que sigamos primarizados. Destruir la ciencia, la tecnología y la cultura. Tengámoslo claro. No es casualidad que Martínez de Hoz, entre otras cosas, decía, a la universidad se va a estudiar y no hablar. No es casualidad que Cavallo mandaba a lavar los platos a los técnicos del CONICET. No es casualidad que López Murphy, el primer ajuste que quiso hacer fue sobre la universidad. No es casualidad que Macri le bajó el presupuesto al INTA, al INTI, al CONICET, a todos. Y no es casualidad lo que nos ha pasado la semana pasada, esta semana. Entonces hay que entender que es un proyecto de desarrollo, lo cual la Argentina tiene que encarar. Y para eso hace falta la unidad del campo nacional, tener claro los tiempos y las prioridades, tener claro los aliados y los que tienen otros intereses. Y esta semana, el día lunes, se va a discutir esto en la ley. Esa ley anula las compras gubernamentales. Todos, no le sorprende a usted, todos los países desarrollados del mundo tienen lo que se llama las compras nacionales. Es decir, el poder de compra del Estado, que llega hasta el 6% del Producto Bruto. Ni Alemania, ni Inglaterra, ni España, ni Estados Unidos lo regala. ¿Cómo la Argentina puede renunciar a esa ley que tiene y entregarlo? Ejemplo, hoy el mundo acude a los procesos de reindustrialización más fuertes de los últimos 50 años. Estados Unidos ha puesto el 4% del producto para medidas industrialistas, para que se reindustrialice Estados Unidos. Okay. Subsidios. China, Alemania, Inglaterra, todos están reindustrializados. Brasil, nuestro vecino, acaba de anunciar un proyecto de reindustrialización con 90 mil millones de pesos. ¿Me quiere explicar usted el sentido común? ¿Cómo en ese mundo Argentina sale a decir que la mejor política industrial es la que no existe? Vocación de colonia, sí. Estos tipos, diría alguien. Bueno, pero el problema no. El problema no, responden a intereses muy concretos. Ahora, mucha gente lo hace desde el desconocimiento, tiene una capacidad de penetración fuerte en la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, eso es entender que el país... Perdón, una pregunta ahí. Usted, a ver, ¿se podría incluir en esa gente que tiene capacidad, digo, aparte de la representación política que está en el Congreso? Yo fui diputado. Lo sé. Fui presidente de la Comisión de Industria. Y la ley de compra argentino la aprobamos por unanimidad. Y la ley de desarrollo de proveedores para ir a un país precisamente desarrollado, lo sacamos por unanimidad. No sé qué le pasó a los radicales ahora, ¿no? Okay. Los del PRO, bueno, comprendo, los libertarios es lo que piensan. Por el campo nacional, mire, el ejemplo más claro lo tiene la maquinaria agrícola. Argentina tiene maíz, tiene producción agropecuaria. Eso le permitió un desarrollo de la industria, de la maquinaria agrícola, que está en la avanzada del mundo. Ahora, si usted no hubiera tenido una política industrial en ese sector, y hubiéramos importado hasta las carretillas, no tendríamos esa industria.
Hoy pasa, tenemos el litio, sí, tenemos el gas, tenemos el petróleo, sí. ¿Por qué no hacemos el camino de la maquinaria agrícola y apostamos a tener en poco tiempo una industria metalúrgica, científica, en la frontera del conocimiento y de la tecnología? José... Yo lo he hecho. Las leyes están, pero las están derogando. José, ¿cómo le va? Mi nombre es Raúl Varela. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Quiero aprovechar la oportunidad que tengo, que estamos en contacto con una persona del trabajo, de la industria como usted, porque hay un tema que viene horadando la cabeza de la población desde hace mucho tiempo, que está relacionado con este discurso de que si se flexibilizan las relaciones laborales, hay posibilidad de que haya mayor empleo. Usted, como hombre de la industria, ¿cómo ve este tema de la reforma laboral que se está discutiendo y que aparentemente el lunes va a ser tratada? Sí, yo lo tengo muy claro. ¿Cómo es que voy a hablar? Y vuelvo a Frondizi. Frondizi decía, nadie compra una máquina para producir lo que no vende. ¿Está claro? Sí. ¿Sentido común? No. El mercado interno, que es el 80% de la actividad, ¿qué es? ¿Cuál es el motor? El poder adquisitivo del salario. Discutir esto es como discutir la ley de gravedad, ¿me entiendes? Mercado, no hay industria, no hay producción. Y si no hay salario, poder adquisitivo, no hay mercado. Esto es así de simple, no puede discutir. A ver, hablamos de reforma laboral. Hay que separar la paja del trigo. ¿De qué estamos hablando? Usted me dice que estamos hablando de agarrar los convenios colectivos, actualizarlos a las tecnologías modernas. Estoy de acuerdo. El sector mío, textil, el convenio tiene puestos de trabajo que no existen más. Y se han incorporado nuevos puestos que no están. En fin, ¿nos tenemos que sentar a ver esto, cómo viene el futuro, las nuevas tecnologías, incorporar? Sí, no cabe duda. Y lo saben también los trabajadores, ¿eh? No se oponen para nada a eso. Ahora, si por otro lado usted quiere llevar la reforma laboral a la precarización del empleo y a la pérdida del poder adquisitivo del salario, se está martillando los dedos. Es una locura. Por lo menos los que tenemos un sentido nacional de la industria y del proyecto argentino. ¿Cómo voy a yo a cortarme la demanda que es el poder adquisitivo del salario? ¿Cómo yo voy a tratar de precarizar el empleo en vez de profesionalizarlo cada vez más ante el mundo que está viviendo? Entonces, cuando se habla de reforma laboral, no se puede poner todo en una bolsa, porque como somos así, enseguida le van a salir que los despidos, que la gente, a la guerra entre el capital y el trabajo. El proyecto de desarrollo se logra con la armonía del capital y el trabajo. La última pregunta, ¿qué ve para este año en el país en materia económica y social? Digo, porque la verdad que el vuelo que le dio la exposición lo juntó en un lugar saludable para el pensamiento. ¿Qué vislumbra? Yo vislumbro compleja. ¿Por qué? Primero a lo económico, pero vamos a lo político. No solamente en la Argentina, ¿eh? Después de la pandemia, un fenómeno en el mundo, que la gente, debido al encierro, a las cadenas de libertades, se enojó muy fuerte con las estructuras políticas tradicionales. Países sin inflación, países sin pobreza, como Alemania, España, Inglaterra, perdieron todos los oficialismos. La gente se enojó con la política. Calcule si eso pasó en el mundo. En la Argentina, que encima teníamos los problemas que teníamos, bueno, no nos prendieron fuego de casualidad ese malestar. Entonces aparecen estos fenómenos de alguien que capitaliza esa bronca genuina, esa bronca también por errores grandes que la política no supo dar solución. Aparecen estos fenómenos.
Pues yo creo que la mayoría de la gente no entiende lo que plantea, entiende, porque a mí me cuesta entenderlo, no entiendo, pero que quiere cambiar. Bueno, entonces hoy fíjense que la gente, a pesar, sigue apoyando el cambio más que a la persona. Esto, bueno, ojalá se logre un equilibrio. La comunicación ha logrado con mucha inteligencia decir, o es esto o es la casa, lo peor, el desastre, los ladrones. Entonces la gente está mal, comprende esto y dice, bueno, aguantemos esto porque aquello es así. ¿Qué es lo que tiene que hacer la política con mayúscula? Bueno, demostrar que no sé si hay otra cosa, que somos capaces de tener y pensar en la gente, que somos que tenemos un proyecto con lo que a la gente la va a sacar porque el litio lo vamos a elaborar acá, porque va a tener trabajo acá, porque Argentina puede llegar a ser un país de alto salario, no de pelear por pauperizar el empleo. Pero eso es responsabilidad nuestra. La política debe hacerlo. Si en el año 2002 se pudo salir, como le dije, primero fue porque la política con mayúscula, el radicalismo y el peronismo, decidieron salir juntos de la crisis. Después cada uno seguiría su camino. A mí me llamó Alfonsín y Duhalde, los dos. Yo era presidente de la UIA. Alfonsín y Duhalde me ofrecen el primer ministerio de la producción de la historia para poner el eje en la producción. Pero ¿qué hubo primero? Una decisión política clara. Y por eso fue la recuperación que tuvimos. Nosotros recibimos el país incendiado, los bancos cerrados, los 5 presidentes en 10 días, 38 muertos en la plaza, que se vayan todos a asambleas populares. Y en un año y 3 meses, ese gobierno de unidad nacional le entregó al presidente Kirchner un país en paz, votando el 80%, no el 40% como en el 2001, creciendo al 7%, con 3% de inflación. Le dejó 5 ministros, el 80% de toda la estructura del Estado. Y todo eso sin una sola denuncia ni sospecha de corrupción. Ahora, si no hubiera estado esa cantidad de emprendedores, de pequeñas y medianas empresas, que ante los estímulos respondió bien, hubiera sido imposible. Pero bueno, cuando se dio ese escenario, algo muy importante, los argentinos que tienen un PBI entero invertido fuera del sistema, en 4 meses, ante ese escenario, desatesoraron 17.500 millones de dólares que los pusieron a producir. Esa es la salida de la Argentina. No ir a hablar con los fondos de inversión, con los BlackRock, hacerle endeudamientos a 100 años, toda esa magia financiera que conocimos. Hay que apuntar a los recursos de los argentinos que los tienen y para eso tiene que haber unidad del campo nacional, un proyecto sobre la mesa donde valga la pena invertir. Pocos lugares del mundo hoy tienen las oportunidades de negocio que la Argentina está presentando. Muchísimas gracias por el tiempo, doctor. ¿Le puedo pedir algo? ¿Le puedo pedir algo? ¿Cómo no? En un mes y medio, si lo volvemos a llamar, ¿tenemos la segunda parte? Pero cómo no, pues mándemela a ver si salió esa. Claro que se la voy a mandar. Que tenga buen fin de semana. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Gracias.